Guten Abend. Es ist uns eine Freude, Sie im Instituto de Avantes zu einer Veranstaltung zu begrüßen, die ebenso bereichern, wie einprägsam zu sein verspricht. In Zusammenarbeit mit dem renommierten deutschen Verlag Wagenbach haben wir heute das Privileg, Austral vorzustellen, den neuesten Roman des gefeierten Carlos von Fonseca der kürzlich mit dem Anna-Segers-Preis 2024 ausgezeichnet wurde. Der in Costa Rica geborene Fonseca ist ein Autor, dessen Werke internationale Anerkennung gefunden ha haben und der unter anderem von dem Zeitschrift Granta zu den 25. wichtigsten jungen Spanisch spanischsprachigen Schriftstellern gewählt wurde. Er lehrt außerdem am Trinity College der Cambridge University. Seit der Veröffentlichung äh, seines ersten Romans "Coronel Lagrimas" im Jahr 2014, die er, wie er uns vor, vor kurzem erzählt hat, im Iberoamerikanischen Institut im 2018 vorgestellt hat, ähm, hat sich äh, Carlos Fonseca mit einem kritischen Ansatz mit Lateinamerika beschäftigt und erforscht sowohl seine komplexe politische Geschichte als auch die Mythen, die es aus der Perspektive eines Außenstehenden definieren. Ebenfalls zu Gast ist heute bei uns Linus Guggenberger, der in Stuttgart geboren wurde und sich für die Förderung der Literatur in spanischer und italienischer Sprache einsetzt. Linus Kuckenberger arbeitet bei Bagenbach Verlag und hat durch seine Arbeit maßgeblich dazu beigetragen, auf, aufstrebende Talente zu entdecken und zu fördern und viele spanischsprachige Autoren zu fördern. Wir möchten Sie anschließend darauf hinweisen, dass während der Veranstaltung simultan Übersetzung zur Verfügung steht. Kopfhörer können Sie am Eingang abgeholt werden, wenn Sie das brauchen, aber das scheint mir nicht so der Fall zu sein. Ich übergebe nun das Wort an Lino Schuckenberger, der die Veranstaltung moderieren wird. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Danke. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Wir werden das Gespräch auf Spanisch führen, weswegen ich jetzt gleich mal... En español, muchas gracias, Ignacio Olmos. Muchas gracias al Instituto Cervantes, a Laura y a Luisa por la amable invitación por la posibilidad de hablar hoy con Carlos Fonseca, al cual le agradezco mucho por venir a Alemania. Um, como ya dijimos, uh, obtuvo el premio Anna Segers, así que tendrá que volver a Alemania en junio ya. Uh, lo que me Ilusiona mucho. Um, vamos a hablar más o menos por una hora, charlar un poco, leer pasajes de la novela en alemán y en español y habrá la posibilidad de preguntar para ustedes después. Bueno, Ignacio ya dijo mucho sobre ti, así que voy a ser muy breve, más, más breve de lo que planeé. Um, tú naciste, como yo, en el 87. En um, San José, en Costa Rica. Tu madre es de Puerto Rico, tu padre de Costa Rica. No vamos a discutir hoy si eres un autor costarricense o puertorriqueño, ¿no? Um, has estudiado literatura comparada en Stanford um, y obtuviste un doctorado en Princeton con el famoso y, bueno, para mí, fantástico autor. Ricardo Pilla, uh, y hoy um, eres Assistant Professor. Y vamos a hablar también de esa doble vida de ser académico y autor de ficción, porque ya tiene tres novelas de los premios. Ya escuchamos algo, son muchos. Um, las novelas Coronel Lágrimas en 2015, Museo Animal en 2017 y Austral del 2022, um, siempre en anagrama, fueron traducidos al inglés, al francés, al italiano y con Austral, la novela de la cual hablamos hoy um, en Wagenbach, que salió en marzo. Bueno, muchísimas gracias por venir. Bienvenido, Carlos Fonseca. Bueno, nada, muchísimas gracias a Linus, muchísimas gracias Ignacio, al Instituto Cervantes y también a todos ustedes por estar acá. Ahorita cuando estábamos arriba hacíamos el chiste de que no sabíamos cuántas personas iban a decidir venir acá a escucharnos a nosotros en vez de estar allá afuera eh, tomando una cerveza pues, este, sí. con el clima. Gracias por, por huir el, del calor hasta aquí. Uh. Entonces, entonces sí, este, muchísimas gracias por estar acá. Y también quiero decir gracias especiales a ti, Linus. Este, este es un libro que debo empezar diciendo que le debe mucho a, a Linus, no nada más por la decisión de publicarlo en, en alemán con, con Wagenbach, a una editorial que le estoy también muy agradecida, sino también porque esta novelita es de una temática bastante alemana. De hecho, como algunas veces cuando me preguntaban los amigos... De qué iba la novela, yo la llamaba mi novelita alemana, ¿verdad? Y, y a raíz de eso, eh, Linus también jugó un papel central porque leyó el manuscrito, leíste el manuscrito antes de que, de que fuese incluso publicada en español y sí. ayudaste a, a la edición. O sea que muchas gracias y, y bueno, en ese sentido es un verdadero gusto estar acá con la tradición alemana de la novelita alemana sí. eh, y estar particularmente en diálogo contigo. Pues de nada, fue un honor. Es un honor hablar contigo hoy. Um, lo que olvidé es agradecerle a Marcos Wirnsberger que uh, nos traduce. Uh, muchísimas gracias. Y además la traductora de esa novela austral, que es Sabine Giersberg. ¿De qué va esta novela alemana? Um, para mí es una novela que comienza con una vuelta y... Con un misterioso manuscrito. Julio, que es el protagonista, es un académico costarricense que vive desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Lleva décadas sin ver a Alisa Pravanel, una escritora inglesa. Y sin embargo, es Julio quien debe decidir qué ocurrirá, qué pasará con el último libro de Alisa. Su muerte. Y así que Julio, al inicio de la novela, viaja hasta Umahuaca, en, en el norte de Argentina, um, donde vivió Alisa al final de su vida. Y Julio es cautivado desde el principio uh, por la lectura de este manuscrito y ya no solo leyendo, um, sigue las pistas que cree encontrar en este manuscrito. ¿no? Y esta búsqueda um, se convierte en una suerte de viaje a través de América Latina, pero también a lo más profundo de la historia, y quizás es esta uh, la parte alemana, um, porque le lleva hasta la colonia alemana, racista, antisemita, um, Nueva Germania en Paraguay, fundada por... Elizabeth Nietzsche, que es la hermana de Friedrich Nietzsche. Um, pues hay una tribu indígena en el Amazonas que es aniquilada junto con su lengua. Um, y al final pasamos por las guerras civiles en Guatemala y Nicaragua, en los cuales mochileros, hippies, europeos uh, y de los Estados Unidos como Alisa vivieron en primera persona. Así que para mí es una novela sobre estos ecos de la historia, um, o como tú lo llamas, las espirales de, de la memoria, um, una novela sobre las imágenes que, te, que tenemos nosotros en el norte, del sur de Latinoamérica, um, hasta una cierta pregunta para mí central del libro, cómo se conserva lo que parece desaparecido para siempre. Y... Para empezar, finalmente, me gustaría pre preguntarte um, sobre el título de Austral. ¿Qué significa y qué es este sur al, al cual aludes ahí en el título? Claro, este, como siempre cuando yo trabajo las novelas, este, trabajo simultáneamente con muchísimos títulos tentativos y usualmente al, hacia el puro final empiezo a, a jugar con los títulos, a ver, combinarlos de una manera u otra. Eh, intentando ver cuál sería el título que, en, que encapsula, como el corazón de lo que yo intentaba decir. Y en este caso, recuerdo, tenía muchos títulos. Recuerdo que estaban Los Desiertos, hasta el puro final estaba Sombra Blanca y estaba Austral. Y al principio, Austral no iba como de ganador. Pero en las últimas revisiones eh, me di cuenta que, que Austral era un título que le iba bien al, al libro, porque Austral es, como en el caso de Australia, significa del sur, ¿verdad? Y creo que acá esto, como bien resumías Linus, es una novela que, que va de, de esos viajes y esas fantasías que se proyectan desde el norte global, en este caso desde Europa hacia mi región, hacia América Latina, pero también las fantasías que proyecta América Latina hacia Europa, ¿verdad? Yo creo que la historia del, del presente de América Latina no puede ser entendida sin un poco ese juego de espejos que el, el colonialismo produjo, en donde América Latina era el lugar de estas proyecciones, o el, el espejo de alguna manera de las proyecciones coloniales, extractivistas sí. eh, de Europa. Pero a la misma vez, donde Europa era el espejo de ciertos deseos o internalizados de América Latina. Entonces, en, en ese sentido dije: sí, ¿no? Aust Austral sería un título que, que nos llevaría en esos peregrinajes de todos estos protagonistas que viajan, ya sea desde el norte hasta el sur, como en el caso de Elizabeth Foster Nietzsche o como el caso de esta escritora eh, británica, Lisa Brabanel o desde el sur hacia el norte, como sería el caso de, del protagonista Julio Gamboa, ¿verdad? que tiene algunos datos como más cercanos a mi propia biografía. Muchas gracias. Um, bueno, quizás um, nos quedamos un, un poco ahí, australes, esta historia de historias en historias, y ahí mezclas um, relatos históricos y ficticios. Um, lo que les une... Es esto, creo que, que dijiste, para mí es aún más, es como, uh, no sé si es cierto, uh, que el, el sur, o Latinoamérica en este caso, es como, como un recurso del norte mm. de Europa. Es, es un hay, es no solo económico, ecológico, pero también imaginativo, narrativo. Um, y una hay una suerte casi en todas estas historias de, de las cuales tenemos que hablar. Um, hay una suerte de doble extractivismo, hay una explotación como lugar, um, hay un, una, un, un lugar como para, para, para la explotación laboral y del medio ambiente, pero también una explotación usando el sur como lugar de las fantasías coloniales. Y para mí la pregunta sería, um, ¿cómo se ve esto en las historias que elegiste al final? Por ejemplo, la colonia alemana. Con, contanos un poco de, de esa colonia, porque estoy casi seguro que, que no todos la conocen, ¿no? Claro. Eh, sí, a mí siempre me ha interesado eso de que América Latina empieza siendo como una fantasía casi utópica que Europa imagina, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, antes de que Cristóbal Colón salga a descubrir las Indias, de alguna manera se imagina ese lugar, verdad, se tiene que vender a los reyes católicos que ahí es este, en las Indias es un espacio donde va a encontrar todos estos minerales, todas estas especies, todos estos como recursos que de alguna manera hacen que los reyes católicos le digan así, ah, te vamos a dar estos tres botes, verdad, y lo que siempre me ha interesado a mí es ese momento, ese choque o esa tensión entre esas fantasías utópicas y después las distopías que ocurren en América Latina cuando, eh, cuando choca esa fantasía con la realidad, ¿verdad? Y, y eso es un poco lo que yo también veía en todas estas comunas utópicas, de, de, ya sean socialistas o de otro estilo, como en el caso de Nueva Germania, que ocurre en el siglo XIX. Y en, y en este caso en particular, yo era una historia que había escuchado en, eh, cuando era estudiante de grado en, en eh, Estados Unidos, que era la historia loca de la hermana de Friedrich Nietzsche, que en algún momento, a finales del siglo XIX, se decide casarse con un ideólogo antisemita, Bernhard Foster, y Bernhard Foster ya harto de que Alemania le parecía demasiado judío, demasiado contaminado, demasiado mal lugar decide que tienen que ir a un lugar que esté vacío, ¿verdad? Un lugar donde puedan proyectar esa ilusión de, de, de utópica, ¿verdad? También un lugar sin historia. Un lugar sin historia. Y no sé quién les cuenta, ya no recuerdo exactamente quién les cuenta, que por allá, en el sur, en un país medio despoblado llamado Paraguay, que recién acaba de sufrir las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza, donde ha muerto dos terceras partes de la población paraguaya, hay unos, unas llanuras donde pueden ir a, a sembrar su sueño antisemita. Entonces se lanzan con 14 familias germanas uh, allí a, la, a los verdaderos que al final acaban siendo unos pantanos eh, paraguayos y deciden construir este lugar que bajo una utopía que llaman Nueva Germania, ¿verdad? Obviamente al principio la, la utopía va un poco bien según ellos se imaginan, pero inmediatamente al final de, dos, de dos, dos años ya eso que se convierte en una distopía absoluta, ¿verdad? Entonces me interesa eso, me interesa cómo en América Latina ese, ese, ese abrazo, ese vínculo entre fantasía y extractivismo también se convierte en un vínculo entre... Eh, Utopía y distopía, ¿verdad? Y creo que el, el libro abunda en esos casos en donde eh, utopías, imaginaciones se, se vuelcan en hacia lo opuesto, ¿verdad? Bueno, eso son, digamos, es un ejemplo histórico. Um, ¿Tú cómo crees que cambió esa noción de Latinoamérica desde este norte, desde, de, quizás desde, desde Europa? ¿Son las mismas imágenes que prevalecen uh, en este sentido? Bueno, yo creo que cambian las cosas, ¿verdad? Siempre cambian, pero distintas máscaras, pero el, el fenómeno sigue siendo el mismo. Por ejemplo, hoy día tendríamos que decir de que. Eh, el turismo a veces trabaja de esa misma manera, sí. ¿verdad? Yo vengo de un país, uno de mis dos países, de hecho, los dos países son países altamente turísticos. A mí siempre me interesa que cuando voy, yo vivo en Inglaterra y voy caminando, no sé, por una parte y veo un billboard enorme de British Airways con siempre una ranita costarricense, la ranita azul, y dice, visit Costa Rica, ¿verdad? A the paradise of Eden. Entonces ya dentro del imaginario turístico hay el mismo tipo de juego de proyecciones entre eh, esos tipos de utopías, que usualmente son utopías naturales, en donde los lugares son imaginados como lugares naturales desprovistos de historia. Eh, que obviamente después chocan con las historias reales de, sí. de estos países que realmente tienen tradiciones, tienen historias. Y claro, tenemos nuestra ranita súper bonita, no lo estoy hablando mal de la ranita, pero también hay gente, hay sí. tradiciones, hay cultura, ¿verdad? Creo que es esa una imagen en otra novela de ti que, que me gusta más um, en el Museo Animal, cuando entra ese grupo de, de hippies... Um, en, en busca del, del profeta, del Mesías, y se dan cuenta que esa selva um, virgen, ¿no? um, desprovista de historia, de, de civilización y todo esto, está lleno, está lleno de, bas, de, de basura también. ¿no? ¿Es esto? Sí, esa idea de que, de que siempre se piensa que se va hacia el corazón de lo natural, ¿verdad? Cuando se va a América Latina, siempre existe esa. Eh, ilusión o esa fantasía de que se llegaría al, al corazón de, de lo que está fuera de la historia, pero no, se llega a un lugar que está profundamente atravesado por historia, y yo en el caso del Museo Animal decía que es el ejemplo más claro de la historia que encontrar basura, ¿verdad? Que encontrar latas de Coca-Cola, sí. por ejemplo. Eh, eh, y, y la verdad es así, uno, uno va a la selva en, en Centroamérica y y claro, es un lugar de extrema belleza. Yo estoy absolutamente orgulloso de que Costa Rica todavía tenga leyes que eh, protejan, no sé, una tercera parte del, del patrimonio como reservas naturales. Pero esos espacios todavía son espacios atravesados por, por política, por historia, por gente que ya las ha escrito, ¿verdad? Sí. ¿verdad? También, como que pensar que la naturaleza no es algo que haya sido escrito y reescrito. También es problemático. Entonces, yo creo que siempre en América Latina, cuando escribimos sobre, sobre la selva, cuando escribimos sobre la naturaleza, reescribimos serie, una serie de textos que ya han sido escritos sobre ese espacio, ¿verdad? Entonces, siempre, vamos, siempre llegamos un poquito tarde. Sí. Pues leemos una parte, un, es una historia del corazón de la selva, ¿no? De alguna manera. Um, una historia triste que forma parte, quizás tenemos que hacer, eh, decir esto, forma parte del manuscrito de, de Alisa que encuentra Julio ahí en Humamuaca. Sí, eh, eh, este fragmento que voy a leer ahora trata, como bien dijo Linus, sobre un personaje indígena, Juvenal Suárez, que aparece en el manuscrito que Alisa Brabanel le da a Julio Gamboa. Para editar hacia el final de su vida, y en donde lo que encuentra Julio Gamboa es realmente una especie de, de ficcionalización de la historia del padre de Alisa, que era un antropólogo, que le es dado la tarea de, de básicamente reconstruir un diccionario que su mentor había ido construyendo sobre el último hablante de un idioma indígena, en este caso inventado, que se llama el Nataibo. Y, y ese último hablante es este personaje, Juvenal Suárez, del que voy a básicamente ahora a leer un poquito y a leer un poquito de su historia, ¿verdad? Y cómo su, su tribu, los Nataibo, fue poco a poco ir, reduciéndose en relación a los contactos coloniales, pero también a los contactos este, mercantiles que ocurren en la Amazonía peruana hacia a, a, a mediados del siglo XX. Entonces, leo. Juvenal Suárez era el menor de una familia de cinco hermanos varones, al último de los cuales él mismo había visto caer moribundo ante las fiebres del sarampión. Munteba la había escuchado decir, y lo había visto disiparse sin más, como se desvanecen las flores o las nubes. Para ese entonces apenas quedaban menos de quince miembros en la tribu de los Nataibo, y sólo él parecía entender que en sus palabras se escondía una triste profecía. Hacía apenas unas semanas, una expedición de garimpieros en busca de oro había tropezado con su aldea masónica y desde ese momento la población nativa había empezado a caer enferma a un paso alarmante. Monteo, había dicho a su hermano, orgulloso de que ninguno de los garimpeiros pudiese entender lo que sus palabras significaban. Esas palabras que dos años más tarde Juvenal Suárez traduciría para Von Mulfeld como Hasta acá llegamos con ese castellano quebradizo que había aprendido años atrás de manos de los caucheros cuya llegada había marcado el comienzo del final de los nataivos. En aquel tiempo, apenas tenía unos 12 o 13 años, y nunca había visto un hombre blanco. No podía saber, por ende, lo que los más viejos decían recordar, que esos hombres eran demonios sedientos de caucho y sangre, capaces de atrocidades impronunciables. Mucho menos podía saber que por esos años, en un continente lejano, el mundo se jugaba las cartas en una guerra que destruiría todo menos el cielo. Incluso ellos, que con tanto afán habían perseguido el aislamiento y la intimidad, no estaban a salvo de aquella guerra inmunda. Era 1942 o 1942. 43 y ante la captura japonesa de las plantaciones asiáticas de caucho, las fuerzas aliadas se habían visto forzadas a retomar la ruta que un siglo antes había llevado a miles de hombres a la demencia de un infierno sin precedentes. Volvieron por esos días la ilusión y la codicia a ganar la partida y las aguas del Amazonas fueron testigos del regreso de ese monstruo que todos creían haber superado. Fue por esos años cuando una expedición perdida de caucheros entró en contacto con la tribu y Juvenal Suárez vio por primera vez la piel pálida y rojiza de los blancos. En aquella época no se llamaba Juvenal Suárez y si no hubiese sido por la memoria de los viejos, no habría sabido que aquellos también eran hombres. En los siguientes meses lo aprendería a la fuerza en esas plantaciones de caucho donde la esclavitud venía envuelta en el rumor de un idioma extraño. Sería allí donde por primera vez en su vida escucharía el español que luego, llegado el momento, se negaría a hablar. De esos años solo quedaría como memoria un puñado de palabras y el recuerdo de la gran ola de malaria que los azotó pocas semanas después de la llegada de los caucheros. Esa primera epidemia silenciosa pero fatal se llevó a sus dos padres y a un hermano. Más importante aún se llevó la ilusión de soledad y aislamiento que hasta ese momento los rodeaba. Así que cuando los blancos agotaron todo el caucho de la región y finalmente los dejaron libres, los nataibos decidieron partir río arriba en busca de esa paz que ahora se convertía en sinónimo de supervivencia. A los cuatro días se encontraron en un recodo del río Tigre, un espacio que les pareció lo suficientemente apartado y decidieron buscar allí la tranquilidad que los caucheros les habían arrebatado. Y lo consiguieron, o al menos creyeron conseguirlo. Los años que siguen son años serenos, años en los que Juvenal ve con cautela el paso del tiempo, consciente de que la muerte, disfrazada de civilización, siempre se esconde a la vuelta de la esquina. Y así, una tarde cualquiera, década y media más tarde, el rumor de un avión interrumpe su siesta. El caucho ha sido suplantado por el petróleo y una compañía norteamericana, repitiendo un gesto tan antiguo como perverso, ha decidido que la única manera de conquistar la selva es evangelizándola a la semana ven llegar biblia en mano a los primeros caucheros la imagen le trae de vuelta los traumas de la explotación cauchera la imagen de su madre enferma el murmuro violento de esa lengua que ya ha olvidado pero que vuelve a recordar como se recuerda a un trauma a la vez con terror y fascinación estos hombres y mujeres no quieren caucho buscan algo más etéreo pero terrible la conversión de las almas y esa conversión comienza por el nombre. A la segunda tarde, los misioneros los reúnen a todos, los ponen en fila y los bautizan con nombres cristianos. A la edad de 27 años, una chica baja y redonda, dueña de un rostro que le inspira afecto y ternura, lo mira y le dice que de ese día en adelante su nombre será Juvenal Suárez. Ella lo dice y él lo acepta, no tanto por decisión, sino por rutina. De tanto escucharlo, comienza a reconocerse en ese nombre. Junto al nombre, la chica le regala otro talismán, una Biblia en castellano que en sus ratos libres aprenderá a traducir al nataibo en un proceso que durará años, pero que terminará por convencerlo de que la lengua de los blancos no es necesariamente la lengua del mal. Es este un periodo de convivencia pacífica, de aprendizaje de lenguas y religiones, que termina la tarde en la que, esfumados los misioneros, los nataibos ven llegar a lo lejos una expedición. De Garimpeiros y saben que toca migrar nuevamente. El trayecto les toma diez días. Cargan esta vez con el peso de las Biblias heredadas y con la conciencia de que la selva se llena de intrusos y enemigos. Cargan también sin saberlo con los primeros brotes del sarampión que terminará por derrotarlos. Juvenal Suárez era el jüngste de cinco Und er hatte mit ansehen müssen, wie der letzte Verbliebene vom Masernfieber dahingerafft worden war. Mu und um Teva, hat er ihn sagen hören, und dann war er einfach erloschen, so wie Blumen oder Wolken dahinschwinden. Zu diesem Zeitpunkt existierten nicht einmal mehr 15 Menschen, die dem Stamm der Nataibo angehörten, und er allein schien zu begreifen, dass sich hinter den Worten seines Bruders eine traurige Prophezeiung verbarg. Erst vor ein paar Wochen war eine Expedition von Garimperos auf der Jagd nach Gold auf das Dorf im Amazonas gestoßen, und seither war die einheimische Bevölkerung in alarmierendem Tempo erkrankt. Mu und Deva hatte sein Bruder gesagt, stolz, dass keiner der Goldsucher verstand, was die Worte bedeuteten. Die Worte, die Juvenal Suarez zwei Jahre später für den Anthropologen Karl von Mühlfeld mit Dahin hat es uns gebracht in gebrochenes Spanisch übersetzte, eine Sprache, die er zu Jahre zuvor von den Kautschukarbeitern gelernt hatte, deren Auftauchen für die Nataibo der Anfang vom Ende war. Damals war er gerade zwölf oder dreizehn Jahre alt gewesen und hatte noch nie einen weißen Menschen gesehen. Er konnte also nicht wissen, woran die Stammesältesten sich noch erinnerten, dass diese Männer nichts als nach Kautschuk und Blut dürstende und zu unaussprechlichen Gräueltaten fähige Teufel waren und erst recht konnte er nicht wissen, dass damals auf einem fernen Kontinent die ganze Welt in einem Krieg aufs Spiel gesetzt wurde, der alles zerstören würde, außer dem Himmel. Selbst sie, die so eifrig bemüht gewesen waren, ihre Abgeschiedenheit und Intimität zu bewahren, blieben von den Verheerungen dieses Krieges nicht verschont. Es war das Jahr 1942 oder 43, und angesichts der Besetzung der asiatischen Kautschukplantagen durch Japan hatten sich die Alliierten gezwungen gesehen, wieder auf die Route zu setzen, die ein Jahrhundert zuvor Tausende von Männern in eine beispiellose Hölle des Irrsinns geführt hatte. Die Gier und die Illusion, das Spiel diesmal zu gewinnen, waren wieder da, und die Wasser des Amazonas wurden Zeugen der Rückkehr des Ungeheuers, das man endgültig besiegt zu haben glaubte. In jenen Jahren kam eine umherirrende Expedition von Kautschukarbeitern mit den Nataibo in Kontakt. Und Juvenal Suárez sah zum ersten Mal die blass-rötliche Haut der Weißen. Zu jener Zeit hieß er noch nicht Juvenal Suarez, Und hätten sich die Alten nicht erinnert, hätte er diese Leute nicht für Menschen gehalten. In den folgenden Monaten sollte er es unter Zwang begreifen, auf den Kautschukplantagen, auf denen ihm die Sklaverei im Gewand des Klangs einer fremden Sprache begegnete. Dort sollte er zum ersten Mal die spanische Sprache hören, der er sich später verweigern würde. Von diesen Jahren würde nur eine Handvoll Worte und die Erinnerung an die große Malariawelle im Gedächtnis bleiben, die wenige Wochen nach der Ankunft der Kautschukarbeiter über die Nataibo niederging. Diese erste Epidemie, leise, aber tödlich, nahm ihm beide Eltern und einen Bruder. Doch was weit wichtiger war, sie nahm ihm die Illusion von Einsamkeit und Abgeschiedenheit, die sie bis dahin umgeben hatte. Als die Weißen den gesamten Kautschuk der Region ausgebeutet hatten und sie schließlich in Frieden ließen, beschlossen die Nataibo auf der Suche nach der Ruhe, die gleichbedeutend mit Überleben geworden war, flussaufwärts zu ziehen. Vier Tage später fanden sie an einer Biegung des Tigre einen Platz, der ihnen abgelegen genug erschien. Es folgen ruhige Jahre. In den Ruvenal Argwöhnisch das Verstreichen der Zeit betrachtet, im ständigen Bewusstsein, dass der Tod als Zivilisation verkleidet, erneut um die Ecke kommen könnte. Und eines Nachmittags, 15 Jahre später, wird er vom Brummen eines Flugzeugs aus seiner Mittagsruhe gerissen. An die Stelle des Kautschuks ist das Öl getreten. Und ein amerikanisches Unternehmen hat die Wiederholung einer ebenso alten wie perversen Praxis beschlossen, dass man den Dschungel nur durch Evangelisierung erobern kann. Eine Woche später treffen mit der Bibel in der Hand die ersten Missionare ein. Der Anblick lässt in ihm die schrecklichen Erinnerungen an die Kautschuk-Ausbeutung wieder aufleben, das Bild seiner kranken Mutter, das brutale Gemurmel dieser längst, vergangen, äh, dieser längst vergessen geglaubten Sprache, der sich nun mit einer Mischung aus Furcht und Faszination wieder entsinnt. Diese Männer und Frauen wollen keinen Kautschuk. Sie trachten nach etwas weniger fassbarem, aber nicht aber mehr, aber etwas vielleicht Furchteinflößenderem, der Bekehrung der Seelen. Und die Bekehrung beginnt mit dem Namen. Am zweiten Tag rufen die Missionare sie alle zusammen, sie müssen sich in einer Reihe aufstellen, werden getauft und bekommen christliche Namen. Er ist 27 Jahre alt, als ihn eine kleine, rundliche Frau mit einem Gesicht, das in ihm ein Gefühl von Zärtlichkeit und Zuneigung weckt, ansieht und sagt, sein Name sei fortan Juvenal Suarez. Sie sagt es, und er akzeptiert es, weniger aus Entschlossenheit denn aus Gewohnheit. Je öfter er den Namen hört, desto mehr beginnt er sich darin auch wiederzuerkennen. Zusätzlich zu dem Namen schenkt ihm die Frau einen Talisman, eine Bibel auf Spanisch, die er in seiner Freizeit in die Sprache der Nataibo übersetzen wird. Es wird Jahre dauern, ihn aber am Ende davon überzeugen, dass die Sprache der Weißen nicht zwangsläufig die Sprache des Bösen ist. Es ist eine Zeit des friedvollen Zusammenlebens, des Lernens von Sprachen und Religionen, die zu Ende geht, als die Nataibo, die Missionare sind mittlerweile verschwunden, in der Ferne eine neuerliche Expedition von Goldsuchern herannahen sehen und ihnen klar wird, dass sie wieder weiterziehen müssen. Der Marsch dauert zehn Tage. Diesmal schleppen sie die Last der geerbten Bibeln und der Erkenntnis mit, dass sich der Dschungel immer weiter mit Eindringlingen und Feinden füllt. Sie tragen auch, ohne es zu wissen, die ersten Keime der Masern in sich, die sie am Ende vernichten werden. Me gusta escucharte en alemán, porque aunque yo no hablo nada de alemán, me recuerda un poco las películas de Werner Herzog. que aunque obviamente tú no tengas la voz ni de Werner Herzog ni de no, Klaus Kinski extraña, eh, han sido para mí también fundamentales sí. en este proceso de, de pensar esa relación norte-sur, norte o sea que siempre… Bueno, puedo probar a, a mirarte un poco como Kinski, pero <risa> <risa> yo, yo tendría el pelo quizás pero de, de Fitzcarraldo, pero sí… Imagínate una relación editor-escritor que fuera como Klaus Kinski y Werner Herzog. Mejor no, mejor, mejor no imaginarla. Muy bien. Bueno, hablamos quizás un poco con, um, sobre, sobre este fragmento. Um, esta es una de las historias ficticias, ¿no? y también la que se junta con, con esa historia, la del antropólogo Carl uh, von Mühlfeldt. ¿Por qué esa mezcla de ficticio y hechos reales? Buena pregunta. Sí, porque siempre estoy como atraído hacia la historia, pero a la misma vez no escribo novelas históricas clásicas, ¿verdad? Y una de las, de las cosas que de alguna manera hago mal con respecto a la, a la novela histórica clásica es que todo está ficcionalizado. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso que hablábamos antes de que de que de alguna manera América Latina, eh, dentro del contexto colonial y postcolonial, siempre fue en cierta parte una ficción, ¿verdad? Entonces yo creo que para, para trabajar esas ficciones hay que realmente adentrarse en el mundo de la ficción, ¿verdad? En el mundo del delirio, en el mundo de la fantasía, en el mundo también de la ilusión y la desilusión. Y creo que en ese sentido me gusta, me gusta de alguna manera ver cómo esas ficciones mías este, de alguna manera interactúan con esas otras ficciones que durante más de 500 años han ido de alguna manera estableciendo cómo, cómo se imagina América Latina desde afuera, la pero también cómo los latinoamericanos imaginamos al. A, a nosotros mismos, ¿verdad? Por ficciones que a veces nos fueron impuestas, pero nosotros internalizamos, ¿verdad? Si, siempre a veces la gente piensa, bueno, el, el racista es el otro. Pero no, por ejemplo, en América Latina somos a veces muy racistas, porque, eh, porque hemos internalizado todas esas, esas lógicas racistas. Yo todavía recuerdo, por ejemplo, cuando mi abuelita, que en paz descanse, conoció por primera vez a mi esposa. La mira y me dice, la mira ella y me dice, Carlitos, es rubia, ¿verdad? Es, es blonde, ¿right? Y, y la alegría de, de mi abuela ya de alguna manera era, era un, un, un gesto que era claramente un, un gesto racista, ¿verdad? Donde de alguna manera había como cierta alegría de que yo estuviese con alguien que fuera una persona blanca, una persona rubia, ¿verdad? Entonces. Uh, a mí me interesa pensar esas, esas fantasías, no nada más como fantasías que vienen del, del mundo norte, ya sea europeo, americano, hacia el sur, sino también fantasías y ficciones que el, que el sur ha internalizado y que de alguna manera tiene que decolonizar o tiene que decolonizar, pero también en relación a ese imaginario. Quizás es este un buen momento para hablar un poco del, del protagonista Julio Gamboa no es el narrador, pero es el que, bueno, tenemos su perspectiva a todo, todo lo que ocurre en la novela, todo lo que se lee, todo lo que se ve. Um, como ya dijimos, es académico, vive lejos de Latinoamérica desde, no sé, 30 años más o menos, ¿no? Y es, es algo como un personaje híbrido, ¿no? Entre, entre dos mundos, entre el sur y el norte. Se mueve ahí, uh, en Estados Unidos. Es percibido como latino, sí, sí. me imagino. Um, pero en algún momento, su mujer, um, cuando él dice, Quizás tengo que regresar a Costa Rica, le dice, Pero tú eres un yankee increíble. Sí, tú, sí. tú deberías. Tú, tú eres más americano, más estadounidense que, que todos los demás ahí de los vecinos. Y me interesaría por qué dici, decidiste. de Darle a él este papel protagonista en la novela, um, como es alguien como un guía, ¿no? un guía dudoso y también un poco desorientado. Sí. ¿Por qué él? Porque él. Eh, bueno, a mí siempre me han interesado los personajes nómadas, que tal vez tengan que ver con mi propia biografía, porque de alguna manera, como en términos de identidad, siempre he estado moviéndome. Pero también me interesa mucho el tema de la extranjería, ¿verdad? Y, y creo que en mi propia biografía, de alguna manera, esta cuestión de la identidad y la extranjería ha llegado a, a ese punto en donde me pregunto, realmente si yo regresase hoy día a Costa Rica o a Puerto Rico, yo realmente me sentiría como, que, como en casa. No sé, me imagino que acá entre el público debe haber latinoamericanos que tal vez han, han vivido ya mucho tiempo afuera y, y no sé cuál será su, su experiencia, pero siempre es lindo regresar a casa, pero también aterra, ¿verdad? Aterra pensar que uno regresará a la casa un poco como Ulises en el regreso y, y a Ulises mmm, nadie lo reconocía al principio, no recuerdo si es un perro o alguien que finalmente lo, lo reconoce, ¿verdad? Entonces ese miedo es, es un miedo que siempre, siempre está presente y en particular en relación a Julio Gamboa. Pero en el caso de Julio Gamboa es precisamente yo creo que ese miedo, el que Alisa Brabanel intenta como sobrepasar cuando le da esa tarea de: no, mira, tú tienes este manuscrito que te va a llevar de vuelta a América Latina en general, pero te va a llevar de vuelta no solo a cualquier América Latina, sino a esa América Latina que él de alguna manera huyó de ella en los 1980, que es la América Latina de Centroamérica, del conflicto armado. Eh, y de alguna manera, en ese sentido, será como una forma. La novela es una forma de, de Julio Gamboa encontrarse con, también con su pasado, hacer una especie como de arqueología de la memoria y encontrar en ese pasado ese momento casi traumático donde no se atrevió realmente a, a dar el último paso. Lo último que diría con respecto a, a Julio fue que alguien una vez me dijo. Oye, tus protagonistas son bien raros, Carlos. Me dijo un amigo y yo le pregunté: Oye, pero ¿por qué dices eso? Me dijo: Porque usualmente uno tiende a pensar como en el, los protagonistas, como los que hablan, los que hacen, los que cuentan, y la mayor parte de tus protagonistas son como este Julio Gamboa, que es un tipo callado, que escucha, como medio, ¿no? como medio ¿verdad? Como una especie de sombra. Sí. Y, y ahí me di cuenta que también me gustan ese tipo de, de protagonistas, como protagonistas que están ahí más, como dices, como medio, escuchando las historias ajenas y siendo como recipientes de esas historias, en vez de simplemente dando la lata y hablando, hablando, hablando. El protagonista clásico de la épica, ¿verdad? Entonces, Julio Gamboa es tal vez el… Personaje menos interesante de la novela, más interesante sería Lisa Brava, ni el Juvenal Suárez, pero, pero está ahí simplemente de alguna manera para producir un espacio en donde esas voces se puedan escuchar. Pero yo leí en una entrevista que algunos amigos te dijeron: Ah, ahora por la primera vez metiste a ti mismo en la novela, tú eres Julio. Claro, entonces por eso, los amigos siempre dicen cosas que mucho sin ellos saberlo, ¿verdad? <laughs> Recuerdo la cosa más interesante que me dijeron una vez con respecto a mis libros fue, me conocieron, me, me conoció alguien y me dice, oye, eres muy distinto a lo que hubiese imaginado yo. Y yo inmediatamente me quedé pensando, bueno, esto no puede ir bien para ninguna parte. O fue que el libro no le gustó y yo le caigo bien, lo cual estaría bastante bien, o peor, el libro le pareció que estaba bien. Y yo ahora ha sido una desilusión total, ¿verdad? Entonces, siempre es interesante cómo, cómo reaccionan los amigos. Pero sí, los amigos me dijeron, ah, mira, este finalmente apareces tú, ¿verdad? Y yo le digo, sí, pero aparezco yo como una especie de, de espacio negativo, ¿verdad? Como una especie como de silencio eh, que después se puebla con, con otras voces. Y yo creo que cuando uno escribe libros siempre eventualmente aparece uno, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo, escribí, yo he escrito... Tres novelas tratando constantemente de escapar de mi propia biografía, tratando de escapar de mis propias historias, pero siempre uno acaba topándoselas de frente. Pero quizás, quizás ya lo respondiste, pero, pero a mí me llamó mucho la atención la, la forma en la cual cuentas. Ya lo, con, lo contestaste un poco ahí, sí. No, no hay gran épica, no hay eso del gran récit, de la historia. Um, es más bien una especie de matrioshka, de misónabim, historias en historias, un continuo de historias que que esconden pero que también contienen otras historias y hay interrupciones, hay nuevos comienzos, hay voces que se cruzan, hay ecos que se cruzan, hay hasta imágenes in integrados, hay manuscritos integrados. ¿Por qué optaste por esa forma? ¿Por qué no escribir la gran novela lineal. Claro. Recuerdo hace, mmm, creo que ya no recuerdo si hace cinco o seis años o algo así, estuve acá justo en Berlín en el Instituto Iberoamericano leyendo un fragmento de mi novela anterior, Museo Animal, que aunque es otra novela, tiene, toca temas semejantes. Y recuerdo que el fragmento que estaba leyendo yo era un fragmento de, de ese peregrinaje por la selva que mencionaste antes. Y terminé la lectura y, y bueno... Yo sentí que a la gente le gustó, pero al final se me acerca un señor, creo que te conté esta historia. Un señor Mayor, y me dice: Muy bien, me parece usted un joven talentoso, pero eh, quiero tengo un comentario. Me parece que en esa escena de la selva sería mucho mejor si de repente saltase una culebra y atacase, ¿verdad? Y, y el señor tiene razón, ¿verdad? Tenía razón en el sentido de que. Esa sería la forma épica de narrar, ¿verdad? La, la llegada como colonial a la selva latinoamericana, ¿verdad? Y cuando uno piensa, incluso las películas de Werner Herzog, ¿verdad? Fitzgeraldo, Aguirre, es esa épica que solo Klaus Kinski podía actuar, ¿verdad? Eh, y <laughs> Linus Kinski, vamos a llamar. Pero, pero, eso, pero eso ya nos dice algo, ¿verdad? Yo creo que... Esa historia que yo mencionaba antes, que es una historia de fantasías proyectadas desde Europa hacia América Latina, eh, tradicionalmente ha sido narrada como épica, ¿verdad? Si uno piensa en las crónicas coloniales desde Bernal Díaz del Castillo hasta las cartas que envía Hernán Cortés desde México, hasta ciertos escritos de Colón, hasta incluso en la propia narrativa de, de Humboldt, ¿verdad? Aunque Humboldt me parece más complejo e interesante. Eh, usualmente es esa narrativa épica, verdad. Entonces, para mí, viniendo desde una perspectiva en donde la pregunta sería cómo cómo decolonizar ese imaginario, cómo imaginar esa historia de otra manera, creo que creo que esa épica vendría como a, a simplemente a confirmar las fantasías, verdad. Me parecía más interesante otra opción de cómo narrar la historia, que sería narrar esa historia de violencias. Desde, desde la catástrofe que ha sido, ¿verdad? Desde esas pequeñas ruinas que esa, que esa historia nos ha legado, ¿verdad? Y lo interesante acá es que el modelo para esa forma de narrar la historia la saco yo, igual que muchísimos latinoamericanos, de un escritor alemán que ha sido fundamental para no solo el contexto latinoamericano sino siento el contexto de cualquier escritor que intente narrar una historia de violencia que ese sería W.G. Sebald verdad creo que W.G. Sebald en libros como Los Anillos de Saturno como Austerlitz nos nos mostró otra manera no épica de narrar la historia desde los desde los residuos desde los vestigios y tratar de aún así encontrar una coherencia pero una coherencia que respete la violencia, una coherencia que sea como el mosaico en el cual todavía se ve que algo está quebrado. ¿verdad? Yo creo que esa doble, ese doble gesto de mostrar algo que muestra una imagen coherente, pero mostrar cómo esa coherencia es una coherencia frágil, quebrada, violenta, es algo que, al, a lo cual aspiro, pero creo que es un legado que viene de, de este escritor que me parece fundamental. Bueno, muchas gracias. Um, creo quizás la, la última pregunta de mi parte, después, no sé, leemos algo y tenemos la posibilidad de, de ustedes ya piensan en sus preguntas. Um, como lo dije al, al inicio, um, tienes esta doble vida de trabajo académico e escritura literaria. Y a veces tratas con temas similares, ¿no? Um, digamos, por ejemplo, Ejemplo, una estética forense documentaria, uh, el tema de la memoria, el género de testimonio también. Um, ¿Cuál sería para ti la, la diferencia entre la forma de acercarse a estos temas desde un punto de vista académico y un punto de vista literario? Y cuando, quizás una pregunta para los académicos alemanes, cuando. ¿Y cómo encuentras en tiempo para los dos? Uh -huh. eh, sí, acá el, un poco el chiste, pero la realidad también es que siempre me pasa lo mismo con las, las propuestas o los, no sé cómo decirlo en español, los grants académicos, que propongo un gran proyecto académico sobre la memoria, sobre la ecología. A, let's say, a la Academia Británica, y la Academia Británica decide: Ah, sí, vamos a, a darte cierta cantidad de dinero para que trabajes en este, en este proyecto. Y, y siempre ocurre que tres años más tarde, en vez de entregar un libro académico, entrego una novela, ¿verdad? Que me imagino que ya sabrán que deja a algunas personas inquietas, a algunas personas no muy, muy felices. Pero yo creo, sinceramente y honestamente, que hay una razón para eso. Yo a veces digo que pienso en ficción. Y yo creo que, que hay algo que se, se dirí, podría decir sinceramente, que la ficción es una forma de pensar problemas, pero una, una forma de pensar problemas tal vez distinta un poco al lenguaje académico bajo el cual tendemos a pensar que todo tiene que ser lógico, racional, eh, claro, ¿verdad? Coherente. coherente, ¿verdad? Y no, yo creo que el, la verdad del pensamiento es una verdad mucho más compleja. Mucho más contradictoria, repleta de equívocos, repleta de fantasías, repleta de ficciones. O sea que si uno quiere intervenir en términos académicos, en términos eh, del pensamiento sobre un espacio como el latinoamericano, que como he mencionado, ha sido siempre construido en torno a ficciones, hay que poner a circular otras ficciones, ¿verdad? Eso. No, no, no lo saco yo, creo que es algo que lo, también lo saco indirectamente de, del autor que mencionaste anteriormente, Ricardo Pigle, el escritor argentino, también publicado por Wagenbach, que para mí fue fundamental en Princeton. Y Pigle lo decía en otro contexto. Pigle lo decía en el contexto de las políticas estatales, y en el contexto de las políticas estatales, como en el caso de él, la dictadura argentina, le decía, bueno, el Estado es el primer narrador. La, la Junta Militar Argentina, lo que le contaba... A, a los ciudadanos argentinos era una ficción, una, una ficción que legitimaba todas esas cosas de tortura y demás. En mi caso, tal vez el, el contexto inmediato de esas ficciones no sería el Estado, sino de alguna manera sería todo ese, ese imaginario colonial o poscolonial, ¿verdad? Entonces, para, in, para realmente desarticularlo, hay que desarticularlo desde adentro, desde las propias ficciones, para pensar, en vez de desde una posición, tal vez racional, lógica, académica, que a veces me parece un poco eh, expuesta desde un punto, de, una localidad, una localización, demasiado sanitaria. verdad, entonces yo creo que hay que meterse con la complejidad, con el equívoco, con la contradicción. Y, y eso sería lo último que diría que, que también la, lo, me gusta la, la escritura porque me puedo contradecir. Mientras que en los artículos académicos no se supone que uno se contradiga, ¿verdad? Yo creo que hay lo que sería. Y en términos de tiempo, este, no, no, cuando uno quiere algo, cuando uno realmente como que usted es obsesionado con algo, trata de sacar el tiempo y, y da prioridades, ¿verdad? Entonces yo solía ser que todas las mañanitas me levantaba a las... Cinco y media de la mañana y me ponía y trataba de, de escribir, ¿verdad? En ese sentido soy un poco aburrido. Onetti, el gran escritor uruguayo, siempre tenía una frase muy buena en donde decía: él quería parecer seductor, ¿verdad? En, 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 respondiendo a esta pregunta y se comparaba a Vargas Llosa, y decía: bueno, hay alguna gente que tiene una relación de matrimonio con la literatura como ese señor Vargas Llosa, ¿verdad? Que dice que se sienta todas las mañanas y escribe. Entonces, Onetti decía, no, yo tengo una relación como de amante con la literatura, ¿verdad? Y suena súper bien, y así aquí estoy yo diciendo la frase de, de Onetti. Pero yo creo que hay que tener como una mezcla, hay que tener es, esa pasión que, que de alguna manera apuntaba Onetti, para después ir todas las mañanas y tratar de sentarse, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que... Lo que, lo que me ayuda a mí y, y en mi caso siempre saber de que ahí, hacia ahí es donde voy y que después esas cosas que tal vez no me quedan claras en las ficciones los no puedo trabajar en artículos académicos. Bueno, leemos la última parte. Uh, quizás dinos un poco algo sobre el contexto porque creo, bueno, estamos casi al final del viaje de, de Julio, ¿no? Sí, bueno, el, estamos casi hacia el final del peregrinaje eh, y en ese momento básicamente eh, Julio está repitiendo o reescribiendo y a la misma vez reviviendo un viaje que, que hizo cuando tenía 18, 19 años junto a esa amiga, amante, como lo quiera llamar uno, Alisa brabanel hacia Guatemala. Y cuando llega a Guatemala, eh, de alguna manera impulsado por Alisa, se junta con un indígena quiché, guatemalteco, eh, Juan de Paz Raimundo, que durante el conflicto armado, la, el genocidio guatemalteco de los 1980 eh, era un niño, verdad? Tenía cuatro años, entonces de alguna manera su pueblo, que fue un pueblo arrasado por las fuerzas militares gubernamentales, um, ya no existe, y, y él tiene que retomar esa memoria, que, de la cual no recuerda nada por el trauma, el trauma, perdón. Eh, y, y lo intenta hacer construyendo un teatro de la memoria, que es un, una suerte de técnica mnemónica, eh, técnica de la memoria que utilizaban los griegos para, para recordar, verdad, en ciertos espacios. Entonces nada, eh, voy a empezar a, rápido a leer acá el, el fragmento en donde se empieza a describir ese, ese espacio del teatro de la memoria. Alguien, tal vez el propio Juan de Paz, había dejado la ventana abierta dando paso a los rogorriones cuyos vuelos trazaban sobre la sala tan enorme como fría el itinerario de una posible descripción. Entraban por la ventana del fondo derecho, subían hasta la bóveda piramidal delineada por el techo de palma, bajaban en picada hasta la mesa repleta, hasta el tope de marquetas arquitectónicas, revistas viejas y negativos fotográficos a medio estudiar, antes de pasearse por los costados de aquella habitación que mucho tenía de laboratorio olvidado, acotada como estaba por dos formidables pizarras negras en las que se podía distinguir, escritas con caligrafía impecable, una docena de citas que hubiese sido bueno leer con cautela en ese instante, si no fuese porque los gorriones, impacientes y juguetones, retomaban su ansioso viaje, remontando el vuelo hasta posarse brevemente sobre el piso repleto de antiguos periódicos en los que las manchas de café se alternaban con los excrementos de esos mismos pájaros que ahora volvían a salir por la ventana que los había visto llegar, no sin antes sobrevolar de pasada el cuadro que yacía colgado al fondo de la habitación, junto a dos fotografías idénticas en blanco y negro de una aldea en ruinas. Solo entonces, regresando a su sigilo inicial, el espacio volvía a ganar ese espesor tan particular que lo asemejaba al interior de un barco náufrago en el que el tiempo permanecía congelado desde hacía décadas. La mirada podía finalmente asentarse, relajarse y leer alguna de las citas que adornaban las pizarras. Latín, castellano y quiché se alternaban caprichosamente entre el mosaico. No ne intelligere, sino fantasmate. Más abajo, en líneas conectadas a las anteriores por una serie de flechas, aparecía copiado parte de un poema. Acerca del dolor, jamás se equivocaron los antiguos maestros. Y que bien entendieron su función en el mundo. Cómo llega mientras alguno cena o abre la ventana. Por ejemplo, en el Ícaro de Bruegel, con qué serenidad todo parece lejos del desastre. W.H. Oden, Museo de Bellas Artes. Versos que incitaban a parar de leer y al volver a echarle una mirada al cuadro que impasible miraba la habitación desde las alturas. En esa pintura, al pie de la cual se leía inscrito sobre placa dorada paisaje con la caída de Ícaro, se retrataba una escena aparentemente anodina. Un labrador, un pastor y un pescador de caña proseguían sus labores a pleno sol mientras a lo lejos los carabelas empinaban sus caminos hacia alta mar. En una pequeña esquina del paisaje, el pintor había trazado las piernas náufragas del pobre, pobre Ícaro en su caída trágica. Ubicada entre las dos fotografías del pueblo en ruinas, la imagen parecía darle la razón al poeta. El sufrimiento, perdón, el mundo proseguía su camino a ciegas, indiferente al sufrimiento ajeno. Vielleicht Juan de Wunder selbst hatte das Fenster offen und damit die Spatzen hereingelassen, deren Flug eine mögliche Beschreibung des von ihnen durchquerten, riesigen, kalten Raums skizzierte. Sie flogen durch das rechte hintere Fenster hinein, stiegen bis zu der pyramidenförmigen Kuppel unter dem Palmwedeldach auf, schossen im Sturzflug auf den mit Architekturmodellen, alten Zeitschriften und nur halb durchgesehenen fotonegativen übersäten Tisch in der Mitte herab und spazierten dann an den Seitenwänden des Raums entlang, der mit den zwei beeindruckenden Tafeln zu beiden Enden etwas von einem vergessenen Labor hatte, darauf Zitate in tadelloser Handschrift, die zum Verweilen eingeladen hätten, wären nicht die umtriebigen, verspielten Spatzen wieder aufgeflogen, um sich dann kurz auf dem Boden voller alter, mit Kaffeeflecken und Vogelexkrementen verschmierter Zeitung niederzulassen, bevor sie am Ende durch dasselbe Fenster verschwanden, durch das sie hereingekommen waren, vorbei an dem Bild, das im hinteren Teil des Zimmers neben zwei identischen Schwarz-Weiß-Fotos eines Dorfs in Ruinen hing. Erst da, als sich die anfängliche, geheimnisvolle Stille wieder einstellte, gewann der Raum diese ungewöhnliche Dichte zurück, die in das Innere eines gesunkenen Schiffs erinnerte, in dem die Zeit seit Jahrzehnten eingefroren zu sein schien. Der Blick konnte endlich zur Ruhe kommen und man fand Zeit, einige der Zitate auf den Tafeln zu lesen. Latein, Spanisch und Kitsche wechselten sich darauf wie in einem Mosaikspielerisch ab. Non est intelligere sine fantasmate. Un bicul Entschuldigung. Weiter unten, mit den vorhergehenden Pfeilen durch Pfeile verbunden, hatte jemand die Verse eines Gedichts abgeschrieben. Was immer das Leiden angeht und seinen Rang, die alten Meister, da sahen sie durch, wie die verstanden, es einzuordnen ins Alltagsleben und wie sowas abläuft, das Unerhörte, indessen irgendwo wer am Futtern ist oder öffnet gerade wo ein Fenster. Nimm nur den Ikarus, den von Bräugel, sieh, wie da alles seinen Gang geht, Gemach, Katastrophen. Wen kümmern die groß? Wusten, H. Orden, Musée des Beaux-Arts. Die Verse luden dazu ein, einen Blick auf das Bild zu werfen, das aus der Höhe gleichmütig in den Raum hinabsah. Das Gemälde, darunter stand auf einer goldenen Plakette Landschaft mit dem Sturz des Ikarus, zeigte eine scheinbar alltägliche Szene. Ein Feldarbeiter, ein Hirte und ein Fischer gingen in der prallen Sonne ihrer Arbeit nach und dahinter fuhren Karavellen aufs offene Meer hinaus. In einer Ecke der Landschaft jedoch hatte der Künstler die in den Fluten versinkenden Beine des unglückseligen Ikarus bei seinem tragischen Sturz gemalt. Platziert zwischen den beiden Fotografien des zerstörten Dorfs, schien das Gemälde dem Dichter Recht zu geben. Das Leben ging einfach weiter, blind und gleichgültig gegenüber dem Leid der anderen. Bueno, muchas gracias um, por escucharnos, muchas gracias por la conversación a ti. Quizás hay preguntas en el, en el público. Pues quizás quieren pensarlo un poco más. Yo te pregunto en qué andas ahora. ¿Trabajado académico? ¿Algún crán que no vas a completar sí. o otra novela? Eh, a ver, este, sí, estoy trabajando, como sabes, en una, en una novela. Yo siempre, siempre intento escapar con la nueva novela, ¿verdad? Como que siempre a veces siento que, el, que cuando llego hacia el final de, la, de cierta novela, como, como ya agoté ciertos... No sé, ciertos caminos literarios que, que, me, que me interesaban, ¿verdad? Y sobre todo eso lo sentí con Austral, que, que de alguna manera una novela parecida a Museo Animal, este, pero que de alguna manera agotaba ya ciertas cosas que todavía me habían quedado pendientes. Entonces, eh, cuando terminé Austral, me dije: no, lo próximo va a ser distinto pero también me he dado cuenta que, que es como una ilusión, uno siempre cree que va a escribir algo distinto y después cuando se lo entrega a los amigos o a los editores te dan a entender de que, de que nunca puedes escapar de las cosas que te obsesionan, ¿verdad? Entonces, eh, esta es una novelita un poco distinta, una no, novelita caribeña, este, que de alguna manera se relaciona con mi, mis memorias más puertorriqueñas, caribeñas, pero la misma es... Una, una novelita global eh, y, y bueno, soy un poco supersticioso, eh, entonces no, no, no voy a contar mucho más, pero, pero estoy en ese, en ese proceso y, y algo que sí he aprendido <coughs> en el trabajo con, con ustedes, con los editores, con, con Sandra y demás, es esa cómo, cómo trabajar y cómo editar las novelas un poco más, ¿verdad? Al principio, yo con, recuerdo cuando terminé, Coronel lágrimas puse el punto final y dije ya esto está planchado ha quedado muy bien verdad y, y nunca imaginé cuántas veces uno puede regresar a un texto trabajarlo mejorarlo verdad entonces a partir de museo animal y con austral en particular como hubo un proceso de edición mucho más largo y no sé por qué ahora mismo siento que no tengo prisa por ninguna parte y que con esta espero un poco ahí por lo menos este, poder trabajarla hasta que quede bien y, y dárselo a los amigos. Bueno, quedamos muy intrigados. Um, Otra pregunta, si no, les dejo afuera al calor y muchísimas gracias um, por atendernos, por, por estar aquí. Muchas gracias. Sí. Y, y claro, si puede comprar el libro y... Tú firmarías también, ¿no? Sí, obvio. Y obviamente si, si de repente, como por nerviosismo o algo, no querían hacer una pregunta al frente de todo el mundo, pero me la quieren hacer a mí, voy a estar acá y feliz les contesto todo. Pero nada, muchísimas gracias a, a Linus, a Wagenbach, al, al Cervantes por organizar esto. Ha sido, ha sido lindo por lo menos estar acá con ustedes y, y hablaros. Sea bueno, gracias.